En este versículo que leeré, veremos cómo Dios presta atención a una de las cosas más pequeñas, una atención personal. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Las serpientes y las ranas no tienen problema para conservar el calor porque poseen sangre fría. Esto significa que su temperatura se eleva o disminuye de acuerdo con la del medio ambiente. El hombre, sin embargo, ha sido creado en una forma diferente y nuestros cuerpos están hechos de tal manera que funcionan en condiciones óptimas a una temperatura que gira alrededor de los 36 grados centígrados. Esto significa que un ser humano debe ingerir suficiente alimento para mantener esa temperatura. Pero mira lo que ocurre con las aves. La mayor parte de las aves tienen una temperatura normal que anda por los 43.5 grados centígrados. Y para conservar esa temperatura tan alta, deben consumir grandes cantidades de alimento. Por eso, esto es sumamente importante para las aves. No tienen horas regulares de comida, sino que comen, comen y comen donde y cuando pueden encontrar algo para satisfacer su apetito. Y como resultado de ello, están continuamente buscando alimento, a menos, por supuesto, que estén dormidas en sus nidos. Ahora, mira esto, Dios provee comida para las aves, pero ellas tienen que esforzarse para conseguirla. Y algunas, como el papamoscas, se alimentan de insectos, y al hacerlo, le prestan un valioso servicio al hombre, pues mantienen el equilibrio en la naturaleza. Otras aves, como la garza, se mantienen por horas inmóviles en el agua, esperando su comida, un pececito o un sapo descuidado. A otras, como la gallineta, les gusta correr a lo largo de la playa en procura de pequeños animalitos acuáticos. Hay otros que se alimentan de semillas, nueces o larvas. Ahora mira, es interesante notar y observar que, aunque Dios cuida de las aves y les proporciona alimento, deben realizar un esfuerzo para conseguirlo. Y podemos aprender valiosas lecciones de este hecho. Dios le proporciona al hombre las materias primas que sirven para sostener la vida, pero éste debe reunirlas, prepararlas y comerlas antes de derivar de ellas algún beneficio. Y nuestro versículo y varios otros que le siguen sugieren la idea de que la medida de atención que da Dios a sus criaturas está en proporción directa con el rango que ocupan en la escala de la creación. Por lo tanto, si los dos pajarillos que se vendían por un cuarto merecían el cuidado del Padre Celestial, ¿con cuánta mayor razón cuidará de sus hijos terrenales que fueron creados a su imagen? Tener esta confianza es haber descubierto una mejor manera de vivir.